Buenas noches, muchas gracias de nuevo otra vez por estar acá, a todas las personas que nos acompañan, por el tiempito también, y bueno, darle la bienvenida, que se sientan en su casa, igual, hay birritas, ya saben, pueden pasar en la cocina, hay unos bolsitos por todo lado distribuidos también para que se quieran picar. Y bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Luis Rojas Herra, yo trabajo en Centro de Extensión de Ciencias Sociales. Y bueno, les voy a contar así rápidamente un poquito el contexto del proyecto para las personas que no llegan por primera vez. Teorética, que es el espacio donde estamos, tiene este año un proyecto de curaduría que se llamó 300 al Norte. Y bueno, en ese contexto me invitaron a mí a mediar esos espacios. Entonces yo quisiera agradecer, de nuevo, como lo he hecho siempre, a las personas de Teorética, porque especialmente a las chicas que no, me ayudaron a formular esto, porque en realidad sin ellas no sería posible. Especialmente hoy está Paula, aquí nos acompaña, pero también a Lola, a Dani, que bueno, ellas no están hoy, pero también nos han acompañado en otros espacios. Hoy de Teorética también está Kevin, allá atrásito, está Vivi acompañándonos con la fotografía. Y en el registro documental está Esteban también, agradecerle un montón por todo este apoyo que nos da. Y bueno, para mí es, yo estoy muy feliz, ¿verdad?, de tenerles aquí a este panel de lujo también, que es, ya es el último. La actividad de mañana es la actividad de cierre y es una fiestita. Voy a empezar explicándoles un poquito la dinámica. A mí me interesaba mucho hablar, son personas que se dedican, desde mi perspectiva, como a la industria de la belleza, que es muy amplio, obviamente. Y bueno, me interesaba tener como diferentes perspectivas. Entonces, un poquito así fue como se construyó, porque siempre me ha interesado mucho los procesos creativos, y entenderlos también desde otro lugar, no solamente como esos que se podría entender como logros, ¿verdad?, que uno tiene durante nuestras carreras profesionales, sino también como desde un lugar un poquito más como de acogedor, ¿verdad?, pero es un poquito como el formato, ¿verdad?, como para también conocer, ¿verdad?, todas esas cosas que en su experiencia de vida les han llevado a estar aquí. Entonces era un poquito esa la intención de la mesa. Y bueno, les voy a presentar, vamos a iniciar con allá, Ariana Rick. Es turalbeña, es de 36 años, se graduó en periodismo, con una especialidad en comunicación digital, es maquillista profesional, profesor y transformista. Se considera una persona sincera, analítica y autocrítica, que busca siempre explotar lo mejor de las personas que le rodean. De padre ya pensionado, madre, ama de casa, que vivió durante toda su infancia y adolescencia bajo un techo de la típica familia costarricense, religiosa, fuerte, inexpresiva y cambiante. Con más de 19 años de haber dejado su tierra natal para abrirse camino y poder sobrevivir en la capital, San José. Es una mezcla extraña y confusa entre su vida personal y profesional que la han llevado a ser hoy la persona que es. Después nos acompaña Babyface, Natalia Liceño. Ella es comunicadora de profesión, se dedica a la creación de contenido en la plataforma de Instagram, tiene una página que se llama Babyface, es una plataforma educativa y de entretenimiento que está enfocada en la belleza y el cuidado de la piel, y también tiene, bueno, varias relaciones de consumo dentro de esa categoría. Como buena millennial, en sus propias palabras, hace un poquito de todo para poder sobrevivir. Después nos acompaña Rafael, que tiene como misión ayudar, educar y empoderar a las personas por medio del arte del maquillaje y un poquito de psicología. Es un hombre sencillo, con gran carrera internacional, tiene más de 30 años en la industria, ha trabajado en Teletica, Canal 7 por más de 2 décadas, donde participó en varios programas, entre ellos 7 Estrellas, Buen Día, Tu Cara Me Suena, Dancing with the Stars y Bailando por un Sueño. Y aunque ha maquillado a varios rostros famosos, que incluye a Laura Pausini, el expresidente Barack Obama, dice que no se olvida de sus raíces y sabe que el propósito es ayudar a las personas, que es vecino, que es ama de casa, que es jefe de hogar, empresaria, porque para él todas son lindas de cualquier edad, peso, color de piel, porque Rafael no solo maquilla el rostro, también maquilla el alma. Y por último tenemos a Migue Cascante. Migue creció en Pérez Celedón, en un lugar súper rural que le dio muchos estímulos para apreciar distinto la vida. Dice acá, leyendo, migró a San José con el fin de estudiar sin tener definida una vocación específica. Pasó por varias carreras hasta que al fin, con el apoyo de su madre, logró estudiar estilismo en el Instituto IEXA hace 11 años. Luego de graduarse, trabajó por un año en, no sé si lo pronuncio bien,
de Cool Hair Band para luego emprender un viaje profesional solito. El estilismo ha sido una profesión que le ha ayudado a conocer diversas personas, tener muchas experiencias enriquecedoras, tanto profesionales como personales, pero sobre todo le ha ayudado a expresar su arte por medio de la creación. Le encantan los retos y conectar con personas. Su mayor satisfacción es reconocer la satisfacción y el reconocimiento de las personas con las que trabaja al ver su trabajo plasmado. Entonces, démosles un fuerte aplauso. Y nada, yo de verdad estoy muy agradecido. Entonces, la dinámica es así: tiene aproximadamente 20 minutos cada persona. Pueden durar un poquito menos, no se sientan, o pueden durar un poquito más, tampoco hay presión con el tiempo, pero es más que todo para darles al final un espacio para que la gente también pueda conversar y compartir un poquito. ¿De acuerdo? Así como los presenté, podemos seguir y hacer la introducción también. ¿Te parece? ¿Cómo? Pero ¿cómo? Oye. Bueno, ¿cómo están? Para mí de verdad es un placer que Erra me haya tomado en cuenta para este proyecto. Se me hace algo sumamente lindo llegar a conocer y conectar con las personas de esta manera. Es algo que normalmente no vemos acá, no es muy seguido que se haga, y me parece genial que este tipo de proyectos se sigan realizando. O sea, de verdad felicidades por esto. Sabes lo que te aprecio, sabes lo que te quiero demasiado de que nos conocimos, y para mí de verdad es un gusto poder estar acá, imagínate. O sea, con estas estrellas aquí a la par. O sea, ¿cómo no? A ver, ¿qué les puedo contar de mí? Ya escucharon un poco sobre mí en... Ahorita. Tengo un par de fotillos ahí que les quiero mostrar, ahí como que son algo significativas de mí. Pero sí, les quería contar con respecto a de dónde vengo, de quién soy. Muy pocas personas acá en San José. Hasta creo que ni siquiera mis amigos saben mucho sobre todo el trasfondo que hay en mí, sobre todo los procesos por los que pasé en Turrialba, que es pues mi tierra natal, de donde vengo. Muy pocos lo saben sobre mi familia, sobre el montón de cosas por las que yo tuve que pasar como pesadas para poder llegar ahora a donde estoy, para poder llegar a ser quien soy ahora, a tener tal vez un poquito de la fuerza que he logrado tener hasta este momento. Sí vengo de una familia algo pesada, por decirlo de alguna manera. Típica familia costarricense, machista, peleona, amando poder. Por eso es que soy medio arrancadilla, soy como un favorito, pero cualquier cosa. Donde hubo muchos problemas de machismo, muchos problemas de alcoholismo, muchos problemas donde no aceptaban muchas cosas que pasaban o que sucedían en mi familia, mucho menos muchas cosas que me pasaban a mí como persona. De ahí fue donde yo como individuo entendí que tenía que empezar a alejarme de eso, que tenía que empezar a hacer una vida y tenía que empezar a luchar por lo que yo quería. Empezando ya cuando terminé el colegio, que todo lo terminé allá en Turri, fue donde yo tuve que tomar la decisión de qué quería hacer de verdad con mi vida. Típico que mi padre, médico ya pensionado, era tenés que estudiar medicina porque esto es lo que queremos y pare de contar, o sea, no hay quite. Obviamente mi mamá apoyándole, pero eso no era lo que yo quería, eso no era lo que me dictaba a mí, mi corazón, que quería seguir. Lo más cercano que encontré en ese momento fue estudiar comunicación. Fue buscar alguna rama de la comunicación que más me llamara la atención. La que más me llamó la atención fue periodismo. Y ahí fue donde yo solito tuve que empezar a luchar en contra de mis padres para que pudieran entender que eso era lo que yo quería seguir en ese momento. Fue toda una lucha muy, muy, muy pesada, donde por mis propios medios tuve que conseguir cómo matricular por primera vez la universidad ahí, el primer cuatri y demás. Ya cuando todo eso pasó, para hacerlo así como resumido, mis papás sí se dieron cuenta de que eso era lo que yo quería, que eso era lo que yo de verdad me quería, no dedicar tal vez, pero sí quería irme por ese lado de la comunicación. Más que yo siendo el hijo menor,
Tenía que romper toda la, como el estigma y todo el montón de cosas que mis hermanas mayores ya habían hecho, porque extrañamente ninguno de los hijos se le fue al señor por la medicina. Entonces, ellas terminaron siendo maestras y profesoras, y yo terminé yéndome por mi comunicación, del señor quedó solo con su medicina. Fue algo bastante vacilón, pero sí logré al final recibir ese apoyo cuando ellos vieron que sí, yo sí, sí tenía como esa convicción de que quería irme por esa rama, irme por ahí. Por cosas de la vida, sí logré terminar la carrera, sí logré sacar una especialidad en comunicación digital. La vida me terminó llevando a mí por un camino en el que yo jamás pensé que me iba a llevar, porque terminando la universidad fue cuando conocí lo que fue, es el transformismo. Yo en eso tenía 21 años, por ahí. Cuando lo conocí, fue por una apuesta. Unos amigos me dijeron de que yo no me atrevía a ir a audicionar a un bar para ser transformista. Y a mí me dijeron, usted no se atreve. Yo dije, ay, chiquitos, ay, no. Y no me digan eso porque los voy a hacer que se queden con la boca cerrada. Y pues fui a la audición. Topé con suerte que fui el primero que seleccionaron para estar dentro del elenco del bar. Yo jamás pensé que me iban a seleccionar porque yo dije, ¿qué van a estar viendo? Es otro chonco que no sabe ni bailar, no sabe ni hacer nada, como transformista. O sea, no. Jamás yo lo imaginé. Pero sí fue así, fue el primero en ser seleccionado. Y ahí empezó todo un cambio en mi vida, pero increíble. Fue donde empecé a conocer el maquillaje, que ya ahí empieza otra rama de mi vida por la que me fui inclinando. Pero indirectamente como que la comunicación siempre me ayudó, siempre estuvo como ahí de mi lado para muchas cosas. Ese miedo escénico, cosas así, no me afectaban, porque sí, por dicha tuve que pasar por muchos procesos donde me enseñaban a estar en público, a desenvolverme en cámaras, con un micrófono, estar aquí al frente de ustedes, que si no hubiera sido por eso, yo, o sea, quién sabe, yo estaría temblando de todos los nervios. Pero gracias a todo eso, me di cuenta que sí era como algo que me estaba sirviendo, como que todo ese proceso de, que me enseñaron en la universidad en comunicación, en desenvolverme en todas estas áreas, me ayudó también a iniciar dentro del mundo del transformismo, a tener que estar frente a 300, 400 personas en un bar, con tacones, peluca, pestañas, lentes de contacto, un colchón encima, muriéndome de calor. Entonces me ayudó muchísimo, pero también empecé a conocer todo ese proceso creativo, en cuestión de maquillaje, en cuestión de ser un verdadero artista en un escenario, de tener que aprenderme una canción, de tener que interpretar, de tener que hacer que las personas creyeran lo que yo estaba haciendo ahí arriba. Y, bueno, les voy a enseñar algo que ando por aquí. Ahora sí. Esto es un gatito. A ver, es un gatito que tengo desde hace mucho tiempo, muchísimo, muchísimo tiempo. Está, pero que ya está a punto de morir el pobre, ya lo toca enterrar. Este fue de los primeros gatitos que yo utilicé. Nada más vean cómo está, ¿verdad? Y si les enseño por dentro, ni para qué, porque vean que por aquí hasta puedo sacar la mano. Y si les enseño aquí, al frente, o sea, la goma loca fue la mejor amiga de esta bicha, pero por mucho tiempo. No por mí, porque sí he sido de los transformistas que a mí me dicen, yo es que yo me pego en la peluca con goma loca y yo me vuelvo loca, porque eso no se hace. Por aquello. Si algún día se quiere vestir o algo, recuerden que esta vieja loca dijo que no se pega la peluca con goma loca, ¿ok? Pero, ella me acompañó por muchos años, por muchísimo, muchísimo tiempo, y créanme que todavía no tengo el valor de poder tirar esto a la basura. No puedo. No tienen idea la cantidad de veces que yo he tratado de buscar en eBay, en Amazon, en personas que venden el cabello y todo este tipo de prostéticos y demás, para tratar de salvar esta peluca. No sé por qué, pero estoy tan, tan, tan apegado a ella que no me atrevo. O sea, sinceramente no me atrevo.
siento que todavía necesito rescatarla porque representa demasiado y significa demasiado lo que yo he hecho como transformista, en lo que he hecho como persona, porque el ser transformista me hizo ver que yo podía ser una persona mucho más fuerte, que yo podía lidiar con un montón de adversidades que jamás en la vida yo pensé que iba a llegar a pasar. Me hizo entender que nosotros llegamos a ser referentes para muchas personas. Llegamos a convertirnos en alguien a quienes muchas personas admiran, a quienes muchas personas hasta idolatran, a quien uno se llega a convertir como ese psicólogo que uno tiene que escuchar, ayudar, más a personas que yo no tuve que pasar por eso, pero hay muchas personas que nunca fueron aceptadas en sus hogares por decir, me voy a poner una peluca, o decir, es que ahora soy transformista, y que te digan, te vas de acá, porque no te lo vamos a tolerar. Gracias a Dios nunca tuve que pasar por eso. Cuando ya sí, yo me había crecido un poquito más, ya estaba más entradita en años, tuve la fuerza para decirle a mi mamá, mira, esta soy yo, así me veo yo, con una peluca, vestida de mujer. Solo volvió a ver la foto y me dijo, ay, ¿cómo? Y le dije, sí, esa soy yo, ¿por qué? Me hace, oh, qué desgracia, se parece a su tía. Claramente yo dije, pues bueno, pues la infeliz es bien guapa, porque, o sea, hazme el favor, ¿no? Porque mi mamá no se lleva con mi tía, en realidad familias. Pero sí me parezco demasiado, fíjate, la infeliz esa. Y más rubia, porque también es rubia. Y yo siempre, yo cuando fui rubia, yo dije, ya de aquí no me doy vuelta atrás. Seguí siendo rubia de transformista, así voy a morir. Pero sí, les quería enseñar este gatito y que vieran, o sea, que de verdad no puedo deshacerme de él. Necesito de verdad salvarlo, no sé cómo, aunque sea para tenerlo ahí en un altarcito en mi casa o en una bolsita tirada en alguna maleta, donde sea, pero necesito que siga conmigo. No puedo deshacerme de él. También, hablando así como rapidito, porque después me paso el tiempo, chicles, avísenme, ¿verdad? También tengo por aquí el set de las primeras brochas que tuve en mi vida, pero yo no sabía lo que era una brocha para maquillaje. O sea, cuando yo empecé en transformismo me enseñaban a usar unas cositas que traen las sombras de viejita. Que no sé, uno les hace así. No, eso ni espuma es, fíjate. Eso ni espuma es. Pero sí, se caen y todos se despedazan, dejan grumos. ¡Uy, no! Aquí tengo, de hecho, este es un set, ya hay unas que todavía están perdidas, no sé dónde están. Estas las tengo, es el primer kitcito de brochas que tuve en mi vida en cuestión de maquillaje. Que yo llegaba, y sin mentirles, yo agarraba esta brocha en el camerino y yo decía, ¿qué hago con esta cosa? ¿Qué me aplico yo con esto? Porque nunca tuve una escuela, nunca tuve nadie que me enseñara cómo maquillarme como transformista. Se suponía que tenía una madrina, pero ella prefería irse para la avispa los domingos que ayudarme a mí a maquillarme. Entonces tuve que aprender también sola. Tuve que empezar a buscar fotografías, empezar a buscar... Para eso todavía no existía YouTube como existe ahora. Entonces fue un proceso bastante difícil para mí. Llegó un punto donde yo parecía Michael Jackson recién sacado de la morgue. Pero una cosa terrible, de verdad una cosa terrible. Pero es todo un proceso por el que uno pasa como transformista también, como persona, donde uno va viendo que conforme va pasando el tiempo y uno es constante y uno de verdad se pone en práctica todas esas pequeñas cositas que va agarrando con el tiempo, se da cuenta que uno puede lograr muchas cosas. ¿Me explico? Ha sido un proceso que de ahí fue vacilón que muchas transformistas de acá del país me buscaran y me empezaran a decir que querían que yo las maquillara. Ya ahí empieza más mi carrera como maquillista. Todo se ha ido como conectando muy, muy, muy vacilón. Y yo decía, ¿pero por qué quieren que yo las maquille? O sea, uno como transformista tiene que maquillarse. Uno no tiene que dejar que nadie lo maquille. Porque en mi proceso, yo nunca dejé que nadie me maquillara. Siempre fui yo solita, nada más.
Entonces yo dije, pero bueno, voy a hacerles el favor, las voy a maquillar. Y yo empecé a maquillarlas, me di cuenta que todo el mundo le gustaba, que después por allá perdida en el bar llegaban, es que vos maquillaste a tal y se veía tan bella. Y yo decía, ay madre, ¿cómo se les ocurre? Porque yo tampoco me creía lo que yo estaba logrando en ese momento. Cuando ya yo entendí que mi trabajo de verdad valía y que mi trabajo había muchas personas que de verdad lo miraban y lo querían en ellas, fue cuando yo dije, ok, ya me estoy dando cuenta que de verdad soy bueno en esto, ¿por qué no le sacamos un poco más de provecho si es algo que a mí me está gustando, si es algo que de verdad me está llenando como persona y me está haciendo expandirme un poco más profesionalmente? Ahí fue donde tomé la decisión de ya hacerle un toque más serio, solamente con transformistas, eso sí. Porque yo me decía, maquillo una chica, yo decía, no, porque la voy a dejar como otra vez. Yo le decía, yo mami, no puedo. Pero de verdad, uno las deja terribles cuando uno no sabe bajar el tonito, ¿verdad? En serio. Pero gracias como a todo ese proceso y seguir maquillando más y que venían más chicas y que era, pero es que déjeme más femenina, déjeme más mujer, yo quiero verme más trans, yo quiero ver más esto. Entonces ahí empecé a bajar el tono de mi trabajo hasta en mí. Y fue vacilón porque a raíz de trabajar con transformistas empezaron a contactarme fotógrafos. Es que quiero hacer una colaboración con vos, quiero hacerte fotos a vos. Quiero que me maquilles a tal modelo, quiero que me maquilles esto. Yo decía, ok, bueno, lo voy a aceptar porque ya vengo como en ese proceso donde estoy entendiendo que lo puedo hacer. Y todo fue súper empírico, o sea, de mi parte yo nunca recibí como clases serias de maquillaje, de ir a un instituto, nunca tuve esa oportunidad. Aparte que tenía que ver también cómo sobrevivir acá en San José, no tenía el tiempo, no tenía los recursos para hacerlo. Entonces todo siempre fue empírico. Yo llegaba a mi casa, sin mentirles, y me ponía los tacones para barrer. Yo llegaba a mi casa, me tapaba las cejas y me ponía a cocinar. Entonces ese fue por lo que muchas de las cosas que yo tuve que pasar, que prácticamente nadie sabe. Empecé a hacer todas estas colaboraciones, empecé ya a empaparme de un poco más de lo que son este tipo de producciones de moda, ya de estar detrás de cámaras, con modelos, ya serias, profesionales, con mises, con fotógrafos increíbles que han pasado por acá, por Costa Rica. Y todo, como les digo, se ha ido moviendo de una manera que me ha llenado y me ha hecho crecer demasiado. Tuve la oportunidad de trabajar para uno de los mejores retocadores de fotografía a nivel internacional, se llama Pratik. Él, en esa ocasión, bueno, yo creo que por ahí tengo unas fotos, se las puedo mostrar. A ver, Miguel, por favor, a que ver, haceme el favor, ya que te tengo ahí. ¿Está bien? Ajá. Ok, bueno, les voy a enseñar esas fotos así como están. Y les voy a contar un poquito sobre ellas y de dónde estaba en ese momento. Ay, me las esperense porque me habla mucho y ocupo aquí esta imperialita. Díganme cuando pasa el tiempo porque si no yo hablo y hablo y nos dan las 9. De verdad. Por favor. Ok. Esta foto. ¿Ah? Ah, bueno. Bueno, ya después de esto voy a hablar. Esta foto representa muchísimo para mí porque fue, digamos que la primer Miss con la que tuve la oportunidad de trabajar aquí en Costa Rica. Que uno siempre ve a las Misses así como, uy, aquella mujer increíble, espampanante, bla, bla, bla. Son como cualquier persona, ¿verdad? Pero esta foto representa demasiado porque llegó a ser portada del periódico La Nación, de la revista Viva. Con Brenda Castro, antes de que ella fuera a participar de vuelta a Miss Grand. Yo jamás, o sea, ¿en qué planeta uno, siendo como transformista, porque me veo de esa forma, puede creer que va a llegar a maquillar a alguien que va a estar en la portada de uno de los medios más importantes de un país?
uno no se la cree. Y eso es por esa falta de confianza que tal vez muchos tenemos. Pero así pasó, fue un crew increíble con quien tuvimos que trabajar para todas estas fotografías. Con uno de los chicos que ha sido diseñador increíble últimamente, con Kevin Rojas. Y esa foto de verdad representa todo en lo que tal vez quiero seguir. Es difícil porque este ambiente de la belleza en Costa Rica es sumamente difícil. Pero cuando uno tiene como esa convicción y uno trabaja solo por uno y uno solo compite con uno, puede lograr cosas así. ¿Qué? Esa fotografía es la primera vez que participé en un concurso de maquillaje profesional acá en Costa Rica. Yo no me la creía tampoco, fue porque mis amigos que son profesores de IEXA me dijeron: queremos que vayas a participar. Entonces yo les dije, yo voy a ir, pero vamos a ver qué sale. Y tuve la oportunidad de ser quien ganó esa categoría para ese año. Gracias a eso tuve la oportunidad de ser ya luego juez, presentar en la actividad, compartir con maquillistas internacionales súper chuzos. Entonces, son pequeñas cositas que han pasado muy rápido, porque eso fue a partir de hace como unos 6 años, 5 años por ahí, que todo esto empezó a pasar, que yo todavía en este momento me cuesta asimilar de que hayan pasado, de que a uno se les reconozca tal vez de cierta forma, pero eso es por cuestión de confianza que uno tiene como que trabajar ahí un poquitito. A ver. Ok, esa soy yo. Para quienes no me conocen, en versión femme, esa soy yo, esa es la tal Ariana Rick. Siempre rubia, siempre de negro, siempre insoportable. Porque eso sí, es parte demasiado, demasiado importante de mi personaje. O sea, mi personaje no sé por qué se terminó convirtiendo como en esa chiquita rubia intocable, inalcanzable, solo para los que no la vean, insoportable a morir. No sé por qué, de verdad mi personaje se hizo así, pero me ha hecho crecer y me ha hecho tener una seguridad que yo jamás pensé que iba a poder tener. A ver, otra por ahí. Esa fotografía es también significa mucho, porque cuando esas tomas se hicieron, fue cuando trabajé con el retocador este que les mencionaba, que se llama Pratik. Él ha trabajado para hacer retoques para Vogue, para GQ, para un montón de revistas internacionales. Es impresionante el señor. Y cuando él hizo las tomas, él me llamó para que yo las viera antes de empezar a hacer ya el trabajo de edición. Y lo único que él me dijo fue: me pusiste el trabajo muy difícil, no tengo nada que retocar. ¿Qué hago? Yo lo volví a ver, yo le dije, ay chico. Le dije, y si quiere le paso la mano en la cara, no sé, algo ahí, no se me corra. Porque jamás pensé que alguien que tuviera como el ojo tan pulido como para ver ese tipo de detalles me dijera, no tengo nada que retocar, ¿qué hago? De hecho yo empecé a decirle, le cambio los labios, le cambio las sombras, le hago algo en la piel. Y me decía, madre, no, déjelo así, no hay nada que hacer. Me dijo, es que está perfecta. Y yo en mis adentros decía, él me tiene que estar mintiendo. Seguro es porque me está pagando, que me está diciendo, seguro es que no. O sea, porque yo no me lo creía. Y vuelvo a lo mismo, es todavía esa falta de confianza que uno tiene, porque detrás de la rubia que vieron anteriormente, o sea, todavía sigue este chiquito turrialpeño atrás, que tiene un montón de cosas todavía en la cabeza, que no termina de confiar en sí mismo, no termina de creérsela como tal. Pero eso son muchas cosas con las que uno va sanando y va entendiendo conforme pasan los años. Espero que lograr entenderlo dentro de poquito años, porque ya casi llego a los 40, pero a los 40 ya entenderlo. Pero si no, ocupo otra sesión de psicología, por si hay alguno por aquí. Y esta es como mi realidad, creo yo.
cuando conocí dentro de todo el espectro que hay, como personas, como maquillistas, como artistas, como profesionales, me di cuenta que ese era yo, ese bichito que por un lado tiene que verse súper serio, que por un lado tiene que verse muy formal, hasta para estar al frente de ustedes, pero en mis adentros, eso que está ahí, soy yo. Es algo que no se sabe, que es algo muy ambiguo, que no sabemos quién es, no sabemos qué representa, es solamente ese individuo, que lo único que busca es así, ser feliz, estallar en color, estallar en trabajos. Pero esto fue algo súper bonito que me hizo entender cuando me hice este maquillaje. Porque yo había dejado, yo había empezado con este tema de, ay, me voy a maquillar yo para ser así como Beauty Boy. Y le dije, no, yo decía, es que no, es que esto no es lo mío, es que este no soy yo, es que yo no soy así. Y caí en esto un día que yo dije, voy a ver, voy a hacer lo que salga. Y esto fue lo que salió. Y entendí que lo que salió sin pensarlo, que salió de verdad, de adentro, es quien era yo en realidad. ¿Qué? A ver. De ese no les voy a decir mucho, porque tiene un trasfondo ahí medio raro. Pero lo único que les voy a decir, ustedes han visto como cuando hay alguien que se está ahogando, que se pone morado. Que no tiene un ojo, algo aquí pegado. Es eso. En su versión glam drag. Pero es eso. Es ese ahogo. Es eso que todavía tengo acá adentro y que quiero dejar salir. Eso es lo que representa esa fotografía. Y les voy a contar sobre eso, porque eso sucedió en el Mercedes-Benz Fashion Week de hace... ¿cuándo fue? Mire, ¿cuándo fue el último? Hace como 3 años, ¿fue? ¿Verdad que sí? Ajá. Yo ya había tenido la oportunidad de colaborar con los organizadores de esa actividad para, como blogger, años atrás cuando empezó. Siempre había tenido la inquietud de ir como drag, y yo les había expresado que yo quería ir como drag. La respuesta que obtuve fue que mejor no pensar en eso, mejor me olvidara de esa idea, y que simple y sencillamente fuera ahí a cubrir lo que yo tenía que cubrir, hacer fotitos, hacer historias y para contar. Pero olvídese del drag. Para esta edición, una marca me invitó a ir, pero me dijo, queremos que vayas en drag. Yo dije, ok, pero pasa lo siguiente, la organización años atrás, somos nosotros quienes te estamos llevando, no es la organización de Fashion. Yo dije, bueno, me animé a ir en drag. Para mi sorpresa fue que llegar ahí en drag me hizo abrir los ojos de todo lo que todavía falta en Costa Rica por aceptarnos, porque personas con las que yo había trabajado, bloggers, fotógrafos, periodistas, hasta mismos modelos, me volvían la cara. Yo hacía intento saludar y daban media vuelta y se iban, o me daban la espalda. Y yo decía, me parece extraño que estoy en un medio ahorita donde todo el mundo anda aquí súper extravagante, súper jugando de pudientes inalcanzables cuando les regalaron la entrada. Yo decía, ok, no entiendo qué está sucediendo, por qué me están haciendo un lado, por qué me están viendo mal solamente por estar en drag. Ese día me empoderé más de lo que Ariana Rick se puede empoderar. Y dije, fuck it. Porque si ellos no me quieren ver, no me quieren hablar, me los voy a restregar a más no poder durante toda la noche hasta que la fiesta termine aquí. Me quedé hasta que la última persona se fue de Fashion Week. Me quedé hasta hablando con un bartender que estaba en el after. Y las miradas nunca pararon. Y yo dije, ok, ser transformista de verdad es algo, para muchos es algo
bruscos, algo que todavía no aceptan, ni siquiera dentro de la misma comunidad todavía aceptan a los transformistas como personas, como individuos. Y nosotros somos muy influyentes en muchas cosas. Nosotros somos políticos. Nosotros podemos alzar la mano y decir muchas verdades que la gente no se atreve a decir. Porque ese alter ego, cuando uno está con peluca y tacones, créanme que le saca a uno todo. Y eso sucedió mientras me estaban tomando esa fotografía. Esa fotografía me la tomó un amigo, Johnny Murillo. Tenía como a 5 o 7 personas ahí al frente hablando pestes de cómo yo me atrevía a ir vestido a un evento como Fashion Week. Fue bastante, bastante vacilón esa noche. Y para finalizar, les voy a enseñar rápido, estos han sido otros trabajos con quienes he tenido la oportunidad de colaborar. Fio Arbenz, que es una mujer impresionante, que ha sido Miss acá en el país, es hermosa. También para esa fotografía trabajé con también un fotógrafo impresionante de Costa Rica que se llama Glenn Álvarez. Fue cuando ya empecé a desenvolverme más en el medio. No lo hice más porque ahora estoy del lado del profesor. Si quieres pasarlo, por favor. Esa es otra foto con Fío, que es igual lo mismo que estábamos viendo anteriormente. Esa es otra producción que hice con Brenda, porque tuvimos que hacer otra producción. Salió como tan lindo, entonces lo hicimos. Eso fue con Pratik también. Ya cuando se te finalizó, que al final se tuvieron que hacer fotografías de lejitos porque el señor no quiso como editar las que estaban de roster, no tenía de dónde. Ese fue uno de los trabajos que presenté con mi hija, ella es mi hija Nina, que presenté para el concurso que les mencioné, donde gané. Fue bastante divertido. Ella es otra chica que es otra Miss, donde también trabajé con un fotógrafo increíble, con un diseñador también increíble. Y para ver cuál sigue. No, la última. Ah, ok. Bueno, y como cierre, porque yo creo que ya hablé mucho, ya me pasé, ¿verdad? Sí, poquito. Oye, cuídate, ¿por qué no me dice? Eso es un poco de mí, eso es un poco de mi vida. Creo que les conté cosas que de verdad casi que nadie sabía. Creo que muy pocas personas lo sabían. Pero de verdad me alegra poderles contar un poquito de mí. Para quienes tal vez me han visto por ahí en algún bar ahí muy, muy chueca ahí. En horas de la noche ahí con un shotcito de cacica a la par o algo así. Ya saben que eso soy yo, eso es mi vida, eso es lo que sucede en mí. Todo lo que hay detrás. Y de nuevo, muchísimas gracias, baby. Primero que todo, muchas gracias por haberme invitado, de veras, me siento súper agradecida de eso, me parece una actividad súper linda, también me parece muy inspirador todo tu conversatorio, me reí, lo disfruté un montón, y bueno, para contarles un poquito, yo me cuesta un toque definir qué es lo que hago, porque soy trabajadora independiente, entonces hago muchas cosas, porque, ¿verdad?, para poder lograrlo. A mí me invitaron acá por mi trabajo en Babyface. Babyface es una plataforma digital, digamos, de skincare básicamente, pero también todos los temas relacionados a la belleza. Para contarles un poco, me inventé este brete. Yo empecé un día a dar clases de skincare, ¿verdad? Doy asesorías a la gente y les explico sobre las cosas básicas, sobre cómo funciona y cómo hay que cuidar la piel, qué opciones hay en el mercado disponibles para que se cuiden, ¿verdad? Y qué pueden, ¿verdad?, utilizar dependiendo de sus necesidades, ¿verdad?, para tener una rutina simple pero efectiva, ¿verdad? Y dentro de su presupuesto, dentro de sus gustos, dentro de sus morales, ¿verdad? Yo soy muy geek, digamos, del skincare, me gusta mucho consumirlo y me gusta mucho leer, informarme al respecto.
Entonces, eso y mi audacia fue lo que me dio a mí la facultad de decir un día, hey, voy a dar clases de esto y voy a cobrar, y sí, ¿verdad? ¿Usted es dermatóloga? No. ¿Usted es esteticista? No. Yo di nada más un montón, pero les juro que yo sé de qué estoy hablando, o sea, se los juro. Entonces sí, yo empecé con Babyface, la plataforma en Instagram, porque ocupaba un medio para promocionar mis clases de skincare, ¿verdad? De contarle a la gente, hey, eso es lo que yo hago y, ¿verdad? Vean lo que sé, vean las recomendaciones que les doy, esas son varas, y empezar a buscar gente que quiera ir a clases conmigo, ¿verdad? Pero antes de eso, yo trabajaba en publicidad, yo también soy de comunicación. Yo estudié específicamente publicidad y trabajé en eso casi que di toda mi carrera antes de empezar con Babyface. Y no sé si saben algo sobre la industria publicitaria en Costa Rica, sé que algunos han planteado ahí, pero es una mierda. Hay gente que le gusta y hay gente a la que no, y la gente a la que no le gusta nada lo sufre. Todo el camino es una vara excruciating. A mí me jodió la jupa, o sea, en serio, pocas cosas, tal vez solo mi mamá ha trabajado más que la publicidad, Entonces, ¿verdad? Para mí es gracioso porque yo creo que yo no habría otra cosa que yo pudiera hacer más que ser comunicadora. Creo que soy buena en eso, lo hago bien, soy calzo en el molde, pero la industria publicitaria me quería matar. Yo tenía fantasías raras sobre tirarme del balcón de Tribu cuando llegaran los clientes para que me vieran así, como morirme frente a ellos, ¿sabes? Y que la agencia tuviera que lidiar, ¿sabes? O sea, ese era mi estado mental cuando yo trabajaba en publicidad, ¿verdad? Y estando en publicidad, yo fantaseaba con cosas que me gustaría hacer si no estuviera trabajando en publicidad. Y entre esas quería mucho maquillar, me parecía muy chido. Yo siempre he dibujado, pintado, y eso creo que es un gateway a que a uno le interese el maquillaje. Pero era una vara que veía tan lejana, porque de nuevo, si han trabajado en publicidad, saben que eso consume el 100% de su tiempo y de su energía y de todo, ¿verdad? Entonces yo era como, ¿en qué momento voy a aprender yo a maquillar? ¿En qué momento me voy a meter a clases de maquillaje? Tengo que comprar maquillaje, tengo que... Nada más era una vara que veía tan lejana que era como de nada, me quedo con la fantasía de aprender a maquillar y ser maquillista, porque siempre voy a estar aquí haciendo fucking anuncios para El Verdugo. Entonces, para llenar el vacío que había en mí, yo compraba makeup y compraba skincare y compraba cosas, ¿verdad? Porque era lo único que podía hacer, ¿sabes? Eso hacía con mi salario, comprar tilichas para lidiar con lo triste que me hacía estar en la agencia. Y entre esas cosas, bueno, primero que traigo aquí mi bolsita, para contarles el ejercicio que nos dieron a los expositores, era como what's in my bag, y que trajéramos un bolso y que dentro de ese bolso trajéramos, ¿verdad?, objetos que representaran momentos importantes en nuestra carrera, ¿no? Entonces, en mi bolsita traigo para acá la primera pieza de maquillaje que me compré, que ahorré tanto para comprármelos, que fueron los primeros pigmentos que sacó Pat McGrath, como en el 2014-15, por ahí. Que es una maquillista increíble, o sea, es una inspiración para cualquier persona que esté en maquillaje o que le interese fashion, lo que sea, sabe el legado, ¿verdad?, de Pat McGrath. Entonces, cuando la madre sacó su línea de maquillaje, yo tengo que tener esa vara, ¿verdad? Y hace un platán en esos pigmentos que, by the way, los primeros fueron una porquería. Vean, eso costó mucha plata, o sea, yo me pagué cientos de dólares por eso. Se cae, y no es porque está viejo, es porque así venía de fábrica, ¿verdad? Pero, o sea, yo, no hay pieza de make-up que yo ame más que esos pigmentos que compré, ¿verdad? Son cuatro, solo traje uno, ¿no? Todavía los uso, no con clientes, porque ahora maquillo, ¿verdad? No con clientes, pero los sigo usando yo, están viejísimos, no debería, pero los amo, me encantan.
Y sí, para mí fue muy importante comprar una sábana porque ni sabía usarlo, o sea, no sabía ni qué hacer con esto. Y tampoco maquillaba, básicamente porque a mí tampoco me gustaba mucho maquillarme a mí misma. Mi cara no me inspira tanto, no sé si les ha pasado, pero a mí me es más fácil maquillar a otra gente que maquillarme a mí. Pero nada más me gustaba comprarlo y tenerlo y saber que era mío, ¿no? Entonces, en algún momento, más adelante, cuando estaba dejando ya la publicidad, mi mejor amiga en ese momento me dijo como, madre, usted tiene ese pichazo de maquillaje que no usa y se le va a podrir. Maquilla a mi hermanita para un shoot. Y esa fue la primera vez que maquillé a alguien. Fue para unas fotos. Y desde entonces seguí maquillando y seguí aprendiendo en el camino. Practicando mucho en amigos, ¿verdad? Y ahora sí, porque era como, madre, me están saliendo bretes para los que me están pagando. Y yo he maquillado a dos personas, ¿verdad? Pero empecé a hacerlo y así fue como empecé a entrar en el mundo del maquillaje. Y para mí es realmente muy vacilón cómo uno puede chile manifestar cosas, ¿saben? En el 2015 yo nada más estaba encerrada en tribu, llorando, soñando con maquillar. Y ahora, a ver, no me dedico 100% al maquillaje, pero me salen retos, eso, y son retos que disfruto un montón. Y hay gente que le gusta mi trabajo y me gusta, me buscan chiquillas para decirme, me gusta específicamente lo que usted hace. Y para mí eso es como una gran muestra de validación, ¿verdad? Toda la validación que me dieron mis papás, ¿verdad? Por eso la aprecio tanto cuando me lo dan gente random. Entonces, volviendo un poco a Babyface, ¿verdad? Babyface es una plataforma donde yo, ¿verdad?, hago reviews de productos de skincare, les doy, ¿verdad?, información sobre el cuidado de la piel. Y también algo muy importante de Babyface, que no sé si la gente que lo sigue y lo conoce percibe eso dentro de la comunicación, es que para mí es muy importante crear hábitos de consumo saludable, específicamente sobre el área de belleza, porque eso es el tema que me interesa, eso, y en eso decidí, ¿verdad?, platear. Entonces, entender o hacerle entender a la gente de qué hay detrás de una decisión de compra, por qué debería hacer esto, ¿verdad? Hay gente que me dice, ¿cuál es el mejor bloqueador? Y yo, el mejor bloqueador es el que a usted le alcance y el que use todos los días. No, es que yo quiero el bloqueador de tal marca. Y yo, ok, vale 40 rojos y son 40 mililitros. ¿Tenés 40 rojos para estar cazando cada vez que esa botellita se gaste? No, entonces no es el mejor bloqueador, ¿qué importa?, ¿verdad? Entonces, eso es como muy parte del brete que a mí me gusta hacer en Babyface. También, ¿cómo se llama? Yo creo que ha habido un shift muy interesante desde los 90s y los 2000s, donde la conversación, ¿verdad?, o el tema que dominaba la conversación de beauty era mucho el peso, ¿saben?, ¿verdad? Era toda esa vara de dietas y de ejercicios de moda y varas así. Yo creo que ahora esa vara se ha alejado un toque del peso, del cuerpo, y se ha girado más hacia la belleza, ¿verdad?, la piel, ¿verdad? Antes buscábamos como el cuerpo más fit y toda esa vara. Ya hemos avanzado mucho en eso como sociedad, pero ahora le damos mucho valor a la piel, ¿verdad? Queremos esa piel glow, esa piel perfecta, poreless. Y esa es una conversación que realmente no habido antes, ¿saben? Yo conozco muchos maquillistas increíbles que trabajan rajado y que me dicen, ay, yo no usaba nada antes para preparar la piel, ¿sabes? Era nada más eso, y ahora es algo que se le está dando mucha importancia, ¿verdad? El skincare y todo el prep antes para maquillar, ¿verdad? Entonces, sí ha habido una vara interesante en la forma como consumimos la belleza y lo que vemos ahora, ¿verdad?, de productos en skincare. Y creo que esa vara a mí me llamó mucho la atención antes, sin darme cuenta que eso era lo que me interesaba, ¿verdad? Entonces, el otro objeto que tengo referente a eso en mi bolsita es la bolsita. Esto es una bolsa de Glossier. Si conocen esa marca, ¿verdad?, saben que esta vara tuvo un chokehold en los millennials, todos los así, mid-2010s, ¿saben?, del 2015, 2016, fue el peak de Glossier. Y yo creo que esa marca es uno de los principales actores
en los que el skincare sea el tema que es ahora, ¿saben? Porque uno ve las redes sociales y hay skinfluencers, ¿saben? La gente se hace famosa por tener piel bonita y por probar skincare y por subir fotos de skincare. ¿Cuándo en la vida había pasado eso antes, saben? Hay demasiadas marcas saliendo, ¿verdad? Ahora todas las celebridades ya no sacan perfumes, ahora sacan líneas de skincare. Por allá líneas de makeup, pero skincare, ¿verdad? Y mucho de eso es por esta marca, porque fueron los que volvieron el skincare pop, ¿verdad? Fueron los que volvieron una vara que la gente compraba nada más para tomar una foto y subirla a Instagram. Entonces, mucho de lo que vemos y consumimos ahora viene por eso. Obviamente, yo era la presa fácil de la marca. O sea, si soy demasiado millennial, así del 90, entonces estas varas rosadas y todo de esa época me apelaba demasiado. Y me parece súper interesante ver cómo ha ido evolucionando la conversación de skincare al punto que Glossier hoy por hoy es irrelevante. Así, X es una marca que está al borde de quedarse vieja como Clinique, Lancôme, si no le ponen ahorita, porque todo el mercado de skincare está cambiando demasiado rápido, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema de qué hago yo, y si no soy dermatóloga, y si no soy esteticista, y si no soy formuladora química, ¿qué figura ocupo yo dentro de la vara de la belleza? Si aquí hubiera revistas, yo diría que yo sería un beauty editor, ¿sabes? Alguien que investiga y que estudia esas varas y le comunica a la gente, ¿verdad? Sobre las innovaciones que hay, los productos que hay. Pero es muy raro como hablar de eso en un país donde, no sé, no están los medios, ya no hay revistas, ya no hay perfil, ¿sabes? Sí hay, pero no. Entonces, de verdad, es vacilón ahí. Yo creo como que si él viviera en otro lado donde sí hay ese tipo de medios, tal vez no destacaría tanto porque sería una persona más escribiendo sobre skincare, pero aquí no. Entonces, mi historia está siendo súper cero lineal, by the way, les estoy contando todo así, ¿verdad? El otro objeto que tenía, que es muy importante para mí, no lo tengo, solo tengo una foto, que es ese billete de dos rojos que está ahí. Ese billete me lo encontré un día en la calle caminando para la agencia, en el peak de mi crisis así laboral, de que yo odiaba la vida, estaba como, madre, me le tiro al tren o voy al brete. Así como, no, en la línea del tren, yo vivo ahí por el Café de los Deseos, pasa el tren. Y yo como, tengo esa decisión ya, y un día de esos me encontré este billete así en la calle y dice, no sé si pueden leer, pero lo que dice es, el dinero es deuda y estafa, despierta. Y yo, sí, súper sí, súper sí es, ¿verdad que sí? Y yo, ¿para qué estoy haciendo esta mierda yo por plata? Por fucking plata, ni disfruto mi plata porque soy todos los putos días en esa agencia donde no me pagan las horas extra. Fuck la plata, fuck la plata que me hace este brete. Y mucha gente me pregunta que si todavía tengo el billete y que por qué no me lo dejé. Y es porque ese billete hizo tanto para mí que no me lo iba a dejar, eso tenía que llegarle a alguien más. Ese día llegué a escribir mi carta de renuncia. Venme toda conmovida porque renuncié, o sea. Llegué a escribir mi carta de renuncia. No la entregué ese día, pero ese fue el día que yo dije, ya, hasta acá. Es muy gracioso porque cuando sí entregué mi carta de renuncia, unos meses después se la entregué con la fecha tachada como 4 veces para que vieran todas las veces que yo había querido irme de ahí y no lo hice hasta que al fin dije, sí, ya, me voy de este fucking hueco, chao. Y mi jefe, yo ya voy bien con mi jefe, y me dice, ¿para dónde la lleva? Y yo, madre, para la casa, yo no me voy a otra agencia. Y me dice, sí, madre, está harta. Y yo, sí, así estoy. Yo no me voy de aquí a otro brete. Yo voy a hacer clasecitos de skincare, que en aquel momento ya había empezado y ni siquiera era como, voy a tener un side hustle. Era que yo tenía una fantasía ahí artsy de hacer unos aretes y no me alcanzaba con mi salario de publicista, obviamente. Entonces empecé a dar clases de skincare ahí, after office, entre amigos. Pero
y me estaba yendo bien, estaba yendo gente, se estaba regando la voz, gente súper random, así compañeros del cole, ¿sabes? Me escribieron como, yo quiero una clase. Y era más que todo, ¿sabes? Como ayudemos a esta madre con su proyecto de aretito, ¿verdad? Pero yo dije, madre, si me está yendo bien con eso, dedicándole el mínimo de mi tiempo y el mínimo esfuerzo, si yo nada más me muerdo un poquito y le meto esta vara, como que me puede sostener mientras encuentro algo. Y dice, mientras encuentro algo, es que 5 años después todavía estoy haciendo Babyface. Y para mí eso es así una vara que yo siento. Lo otro que tengo aquí es, son productos que me mandaron, que en ese momento como que me sentí muy validada. Me escribieron la gente de Super Salón, que tienen, ¿verdad?, la patente de varias varas, que querían enviar el maquillaje. Y yo como, y yo, gente que sabe maquillaje, me está diciendo que quieren mandarme cosas. No les da vergüenza que yo publique como, vean, estoy usando esto. Entonces, sí, me sentí muy validada. By the way, esos correctores de Palladio son económicos y son muy tuanes. Tienen muchos tonos. Ese es de una marca que se llama ACM, fue uno de los primeros productos que me mandaron y para mí tiene mucho valor simbólico porque esa marca llegó a mí gracias a la doctora Reese. Si no la conocen por su nombre, es Dr. Skincare. Ella es una dermatóloga increíble, es mujer trans, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Es alguien que yo respeto demasiado y para mí fue otro milestone en validación cuando ella me escribió como, hola, quiero trabajar con vos, me gusta lo que haces, me gusta lo que decís, ¿sabes? No me voy a asociar con cualquiera y necesito que me asesores en comunicación porque vos sabes algo que yo no sé. Y yo te puedo ofrecer a vos respaldo de que vos no estás hablando estupideces, ¿sabes? Y para mí, o sea, te vale más que cualquier bar, título de la OPE. No, me entiendo. Pero sí, eso fue un super milestone. Esto es un sex toy, no tiene nada que ver con mi carrera, pero nada más viene a representar que en algún momento de mi vida me di cuenta que era lesbiana. Uno a veces es lesbiana y no sabía, ¿sabes? Uno a veces es lesbiana y no sabía. Entonces sí, eso lo traje como en representación de que en algún momento de todo esto y Babyface y la publicidad me di cuenta. Una pregunta, ¿usted se dio cuenta que era lesbiana por ese? No, nada. No sé. Oh, para contarles, yo no me la jalo tanto, ¿sabes? Entonces, un día en Babyface, como que me escribieron de un... Me dijeron, es un sex shop. Y yo, me quito. Pero es frente. Y resulta que no era un sex shop. Es una gente que tiene una plataforma de educación sexual y traen productos tuanis. No hay como unos parecen pingas, parecen pingas, ¿verdad? O sea, son horribles. Traen unos sex toys muy lindos, ¿verdad? Y me dijeron eso, es como, madre, nos encanta tu plataforma, nos encanta cómo hablas, nos encanta lo honesta que sos y como que la interacción que tenés con tu público. Y yo, gracias, ¿querés vender nuestros, como cuánto cobras por hacer publicidad a nuestros productos y a nuestra plataforma? Y yo como, ay, Dios mío, a mí me sigue mi mamá. Entonces sí, como que me mandaron un sexto y era parte del canje, ¿verdad? Y yo como, bueno, vean, la verdad es que yo no uso esto porque yo no me la jalo tan, o sea, yo no soy así. A mí me gusta como abrachito, o sea, pero como que yo no soy como, ay, yo, es como cuando no puedo dormir, o sea, cuando no puedo dormir, eso, la verdad. Entonces yo era como, voy a hacer este brete, voy a hablar de la vara, pero no sé qué, ¿verdad? Entonces sí, yo tenía esa vara juntando el polvo, pero luego me di cuenta que era lesbiana y ahí sí lo uso. A veces no son herramientas para usar uno solo, a veces son como para
usaron para él. Y eso también llega a mí gracias a Babyface, que a la gente le gusta como comunico. Y bueno, ya para ir cerrando, que quería terminar así como con una figura literaria, como con una metáfora, para dejarlos pensando. Entonces, el último método que tengo aquí es este herramienta, se llama Dermaroller. Eso es un rodillo que tiene cientos de agujitas súper chiquititas, 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 es de 0.05 mililitros, es mililitros, milímetros. Oh, tonta, perdón. Se fue el micrófono, ¿verdad? No cargaron esto. Hay otro. Ahora que sé. Fui yo. Entonces, esto es un rodillo que tiene cientos de agujitas súper chiquititititas. Se usa para varias cosas. No se se puede usar en la cara, pero realmente no se recomienda para la cara. No es un sexto. Podría usarse dependiendo, pero. ¿Me imaginas? Igual puede ser, ¿no? Sí, me oyen. Ah, bueno. Entonces, el uso de esto es para algo que se llama terapia de inducción de colágeno. Y es que estas herramientas hacen microperforaciones en la piel que mandan una señal al cuerpo de estoy lastimado, me tengo que regenerar. Entonces, eso estimula la producción de colágeno así a lo loco. Y es maravilloso para cicatrices, es increíble para estrías. También hay muchos estudios clínicos que demuestran que ayuda mucho para la caída del cabello. En el caso de la cara, en la cara se usa otra herramienta que se llama Dermapen, que es más parecido a una máquina de tatuar, ¿verdad? No se recomienda usar esto porque como es un rodillo, puede rasgar la piel y dependiendo, ¿verdad?, de la suerte y de la piel de cada persona, a alguna gente le funciona increíble y a alguna gente le deja peor que como está, ¿verdad? Entonces, sí, los que se usan en la cara se llaman Dermapen y esos son solamente por profesionales, ¿verdad? Pero los beneficios de la terapia de inducción de colágeno en la cara es que ayuda demasiado con las cicatrices, ayuda demasiado con manchas, ojeras, firmeza, líneas de expresión, ¿no? También se puede usar en los labios como para simular la producción de colágeno y plumpearlos. No jamás va a ser el mismo efecto que un filler, por ejemplo, pero sí ayuda, ¿verdad? Y nada más me parece algo muy interesante como de las cosas que nos infligen dolor nos pueden hacer más fuertes, ¿verdad? Pueden ayudar a borrar las cicatrices que tenemos. Y nada, esa era la metáfora con la que quería ir. Interrumpir un poquito. Me gustaría presentarles a Lana, porque, bueno, bienvenida Lana, gracias. A Lana también era parte del panel, pero en algún momento pensé que no ibas a poder venir, y bueno, por dicho, está acá con nosotros, entonces me gustaría presentarla. Antes de continuar, Alana Sánchez Rojas, ella es maquillista, es transformista también y artista de nacimiento. Tiene 25 años, más de 7 años de ser artista de maquillaje, es orgullosamente una chica transgénero, orgullosa y luchona, es amante del arte y sus diferentes formas de expresión, es libra, y cree en las energías y el amor, y es una persona muy sentimental y amante de pequeños detalles. Un aplauso para Alana, por favor. Y Alana tiene que ir a trabajar, entonces iba a cambiar un poquito la dinámica. Entonces, tal vez después de vos, puede ir Alana y cerramos conmigo. Parece que quiera. Para que nos pueda comer un proyecto. Don't worry. Voy yo antes, sí. Hello, everybody. Déjenme quitarme la chaqueta porque yo también tomé el ejercicio muy literal y yo traje una valija llena de cosas. Les hablé en inglés primero porque, para los que no saben, el inglés es mi idioma natal. Entonces a mí me cuesta mucho el español a veces, y más si estoy en una situación que me genera ansiedad o nervios como en esta situación. Entonces, si digo cosas que no tienen coherencia, es más o menos por eso. Entonces, primero, muchas gracias por venir esta noche. Mucho gusto. Bueno, para mí, como decía el colega, estos eventos para mí me llenan el corazón porque evidentemente soy el mayor del grupo y mi experiencia como homosexual ha sido un poquito diferente tal vez.
porque ahí nací en el 72. En el 82 me recuerdo que solo escuchaba del SIDA. Era como sentencia de muerte. Entonces perdí muchos amigos en el camino. Y entonces desde que nací y desde muy pequeño, el ser gay era algo malo, no podíamos decir en voz alta de que uno era gay. Entonces fue una lucha bien difícil, y en otros tiempos cuando no había WhatsApp o internet o Tinder o nada, o sea, era un mundo muy, muy, muy diferente. Entonces, bueno, yo traje mi valija, voy a poner aquí, no por drama, pero aquí voy a poner un poquito de luz. Pero es como una metáfora, ahora les explico un poquito por qué. Yo creo que toda la vida he tenido que luchar contra luz y oscuridad. Yo crecí en la iglesia con mis papás en el evangelio, iba a la iglesia como 4 o 5 veces a la semana. Entonces mi vida se caracteriza por eso. Siempre luchando contra Dios, contra la religión, contra el qué dirán. Y entonces me he encontrado en situaciones en la vida donde he estado full oscuridad. Me he tratado de intentar suicidar 2 veces. Yo voy a empezar un poquito más adelante, cuando yo ya tengo 18 años. Mis papás me echan de la casa por ser gay. Entonces me veo obligado a vivir en las calles por como 2 años y medio. Vivía en un carro, más de una vez me acosté con un mae solo para dormir o ducharme en un baño. A veces pasé hambre. Al día de hoy no me puedo comer un pretzel, porque lo que yo comía todos los días me metía en los happy hours de los bares, y lo que comía era lo que había en los bares, y me comía el maní y los pretzels, y eso era lo que yo comía, y eso era mi almuerzo, cena y desayuno. Entonces, para mí fue una experiencia muy difícil, pero también creo que mi amor y temor de Dios es lo que me ha sostenido. Entonces, yo lo que traje, bueno, es esta valija que está llena. Yo no sabía qué traer porque mi vida se resume en fotos y en situaciones. Traje la gorra como algo muy simbólico para mí. De lo más difícil para mí en la vida es ser una figura pública, es ser conocido. Es con lo que he batallado toda la vida, he tenido que ir a terapia por años porque es lo que no manejo en mi vida. A mí no me gusta llamar la atención, me cuesta mucho asimilar que la gente se me quede viendo. Entonces siempre, siempre ando esto como una barrera entre las personas y yo, por la misma inseguridad, por situaciones que he vivido, que ahora les contaré. Entonces traje este bolso, porque empezando con este bolso me lo dieron cuando me gradué de estilismo. Este bolso dice aquí Sassoon, de Vidal Sassoon, que era un estilista varón, que en esos tiempos, como no había redes sociales y todo, yo no tenía ejemplos, no tenía, no había RuPaul's Drag Race, y no había nada de eso como para yo decir, uy, yo quiero ser así. Entonces mis 2 inspiraciones fueron Max Factor y Vidal Sassoon. Entonces cuando me dieron este bolso que dice Vidal Sassoon, era como si me hubiera ganado un carro. O sea, para mí este bolso era, y no sé cómo ha sobrevivido más de 30 años, no se ha roto, no entiendo, ha estado lleno de cosas, ha pasado por asistentes, ha pasado por tanto, y no tiene una sola, o sea, no está en perfecta condición. No es el bolso más caro, no es el bolso más divino, pero es mi bolso de Vidal Sassoon. Entonces para mí es como donde yo empecé. Entonces voy a empezar, porque las fotos mías no son digitales, porque en mi tiempo eran fotos que uno imprimía y había que ir a... Entonces aquí les quiero enseñar mi primer selfie. Esto fue cuando yo nací. Ahí pueden ver que sí, los labios míos son naturales, no me operé, y los traigo para aclarar. Entonces todo el mundo se está preguntando, entonces voy a dejar eso ahí, pero si lo quieren ver de cerca lo puedo pasar. Sí, ahí empezó como la lucha, porque nací a los 7 meses, mi mamá casi muere. Entonces estoy luchando por sobrevivir desde el día que nací. Creo que todos en eso podemos identificarnos, porque al final todos aquí estamos tratando de cumplir nuestros sueños, de cumplir esos anhelos que uno tiene, y no soy la excepción. Creo que para mí
algo que me marcó y desde el principio voy a sacar aquí, se encuentra entre todas las cosas que traje. Yo traje de todo, chiquillos, porque yo me tomé el ejercicio así como bien literal. Yo soy como buen Tauro y ya de 50. Ok, esta foto es mi abuelita bañándome el día que me trajeron de la casa. Entonces, aquí estoy de 7 meses y mi abuelita me marcó mucho en la vida porque ella tuvo como una visión mía, creo que no se para sobre esta. Okay. Que ella me vi a mí en un escenario hablando y que lo que yo decía la gente me escuchaba. Entonces la gente, mi familia lo interpretó que yo iba a ser pastor, ¿verdad? Yeah, right. Pero me contaron la historia eso desde muy pequeño, de que yo era especial. Y no necesariamente como especial, como uno quiere pensar especial, sino muy dirigido a de que yo iba a ser pastor y que yo iba a mensajear y que yo tenía algo que decir y que me iban a escuchar. Entonces, desde muy pequeño entendí la fuerza y el valor de la palabra. Y creo que eso es lo que a mí me ha llevado toda la vida, es lo que digo, además, cuando estoy maquillando. Entonces, ahora me meto más en eso. Entonces, esa foto significa mucho y prácticamente todo lo que tengo son cosas que me he tenido que llevar conmigo porque yo me he movido a diferentes lugares. Nací en San Francisco, California. De ahí a los 18, cuando mis papás me echan, me voy para Los Ángeles. Ahí vivo como 2 años. Después de ahí me voy para Nueva York. Ahí vivo 5 años. Y de Nueva York me vengo para acá. Entonces, he tenido que desprenderme de las cosas materiales. He tenido que aprender a no ponerle valor a las cosas, ¿verdad? Yo me he tenido que irme de un lugar a otro, vivir arrimado con una valijita y eso es todo, y dejar todo lo que había comprado, tal vez una tele o un sofá o algo, todo siempre dejándolo. Entonces, aprendí a no ponerle mucho valor a las cosas materiales. Yo soy cero materialístico en ese sentido y es no porque no me gustan las cosas materiales, sino porque ya, la verdad es que he tenido que aprender a desprenderme. Ok, evidentemente el maquillaje para mí ha sido como lo que me ha marcado, lo que me ha sostenido, lo que me ha llevado por la vida. Y el maquillaje empezó cuando yo tenía 13 años, y voy a ver si encuentro aquí adentro. Empezó mi historia con el maquillaje, con una marca que tal vez conocen, que es, bueno, que no encuentro, Dios mío, aquí está lleno de cosas, aquí está. La marca es Avon. No sé si conocen Avon, pero Avon es una marca de maquillaje que se vende por catálogo. Entonces, mi mamá, mis papás se fueron, son ticos de Juan Viñas, mi mamá de Turrialba, y mi papá de San Pedro, se fueron en los 60s buscando vida, entonces por eso mi hermana y yo nacimos allá. Mami y mi papá no hablaban inglés, mami sí, y ellos hicieron de lo que podían hacer, dentro de lo que hizo fue vender Avon. Ya cuando yo tengo como 13 años, yo voy con mi mamá puerta a puerta vendiendo Avon. Y las señoras se divertían, ¿verdad? Porque mami no hablaba español, yo diga, hi, I'm Angel, we're here to sell makeup, y ahorita las señoras se divertían. Me estaba prostituyendo mi mamá, pero esas ventas divinas, ¿verdad? Y mami hacía cursos en la casa y eso me marcó mucho, de ver mami haciendo cursos y mami sacó estilismo. Entonces, evidentemente salí muy influenciado por mami. Y en unos años que pasaron, ya después de los 18, la otra marca que me hace mucho impacto es la marca MAC, que aquí tengo todavía. Ellos cada año le daban a uno algún tipo de recuerdo o algo, y tengo todo porque yo era así como el fan número uno de MAC, y MAC me cambió la vida, ¿no? O sea, MAC para mí fue porque yo apliqué 8 veces para trabajar en MAC y 8 veces me dijeron que no, y en la novena al fin me dieron el trabajo para que ya me callara, pues están hartos de entrevistarme, pero quería ver si encuentro aquí, por aquí tengo la foto de cuando empecé en MAC, por ahí está. Ok. Entonces, aquí tengo, este es el ángel de cuando tenía 20 años, cuando tenía pelo y no tenía arrugas. Entonces, esta foto y esta memoria, cuando todavía se tomaban fotos, significaba mucho para mí porque empezó mi carrera como profesional en maquillaje. Y ahí comienzo yo a
a crecer, a evolucionar, comienzan ellos a mandarme maquillar a artistas y mi vida cambió radicalmente porque, como usted hablaba, ¿verdad? Sentirse validado por una marca, sentirse reconocido por una marca, viniendo de literalmente de nada, o sea, no tenía el apoyo de mis papás, arrimado en casas de amigos, casi de amigos. Entonces cuando Mac me da la oportunidad, fue life changing para mí. Y, pero ahí estando en Mac también me pasó una, no sé qué palabra usar, pero ahí fui atacado y fui violado. Y me metieron un cuchillo también. Entonces hay un antes y después de mi vida cuando pasa esa situación, ¿verdad? Entonces a raíz de eso es que me vengo para Costa Rica, según yo, a sanar, ¿verdad? Pensando que me iba a regresar en un mes o algo así, pero así no fue. Y aquí me terminé quedando, ya llevo 24 años en Costa Rica. Comienzo en Canal 7, que no sé, o sea, es otra, esa historia es otra media hora, entonces no me voy a meter en esa historia. Pero ahorita me meto en lo de Canal 7. Otro que quiero sacar es Madonna. Yo soy fan número uno de Madonna, la amo. Ella es, creo que, de las personas más influyentes en mi vida. Mi soundtrack de vida, cuando espero que haga una película. Los maquillistas también lloran. O entre polvo y polvo. No estoy seguro cuál nombre todavía, pero ahí vamos, está entre uno de esos dos. Pero Madonna me enseñó tanto, pero en lo que me quiero enfocar es en cómo me enseñó la parte de mercadeo, la parte de reinventarse, la parte de nunca ponerse límites, de no... que si le dicen que no, más bien eso lo enciende más a uno para decir que sí, usted lo decía también. Entonces Madonna me enseñó muchos aspectos y yo modelé la parte de marketing en Madonna. Y justamente en este momento estoy así como reinventándome y empezando esta nueva etapa de mi vida. Pero sí, yo creo que para mí no hay nadie más influyente que Madonna. Spotify me lo recuerda todos los años. Ok, vamos a continuar. Bueno, quería enseñar esta paleta. Esta paleta ha estado conmigo desde que empecé en Mac. Las sombras ya están unas podridas, pero no importa. Yo las paso cambiando, son con imán, pero esta paleta sí tiene toda la vida estar conmigo y lo amo. Entonces, eso lo tenía que traer. Después también traje mi cosmetiquera. No creo que hay tiempo para explicar todo lo que tengo aquí, pero esto viaja conmigo todos los días, donde yo vaya. Y bueno, si quieren saber lo que está ahí, podemos, si hay tiempo, pero no creo. Es demasiado. Entonces, eso me lleva, cuando regreso aquí y ya empiezo en Canal 7, doña Pilar Cisneros y yo nos hacemos muy amigos, me comienza a proponer salir en televisión. Yo casi no hablaba español, yo hablaba como un gringo chantando de hablar español. Y ella decía, esto no puede salir así. Me meten clases de dicción, de español, y me ponen a estudiar, y salgo en 7 estrellas, y de ahí ya lo demás es historia, porque hay un antes y después de, a partir de ahí, porque la gente me comienza como a reconocer, o se comienzan a burlar, o se comienzan... y eran otros tiempos, ¿verdad? Y yo nunca... Creo que uno no sabe... cómo tiene que actuar cuando de repente, porque siempre la gente habla cómo la fama cambia al famoso, pero nunca hablan de cómo la fama cambia a la gente hacia un famoso. Entonces, a mí me secuestraron aquí en Costa Rica, justamente ahora que veníamos manejando con Pame, tuve un flashback porque fue justamente por aquí donde me dejaron botado los maes. Pero sí, después de que me secuestraron y terminaron y ya les di la plata y todo, el mae me dice, mae, usted no sabe, mae, lo que mi doña te admira, mae. Y por favor, mae, maquílleme la doña, mae. No. Entonces, como a la 1 de la mañana, yo temblando, no podía tragar, me hizo ir a maquillar a alguna mae. Pero sí, it was a mindfuck, to say the least, porque evidentemente, y desde que me pusieron los focos en la cara, me decían Ángel Rafael. Entonces, eso a mí me
me descalibró porque me di cuenta que eso no fue random, que no fue, fue algo planeado. Entonces yo sí me asusté demasiado, o sea, me generó un gran trauma de que desde ahí ya mi vida cambió, porque cuando si voy a un lugar público o algo, uy, se me prendió la 8 de luz, ve. ¿2008? No, allá en la mesita puede ser. Los 50 todo es luz, ocupamos luz. Pero sí, eso me cambió la vida y mi relación con ser conocido, ¿verdad? Porque también cuando hablo, mucha gente, aquí en Costa Rica no hay famosos, solo conocidas, y hay un odio contra la farándula, contra la gente famosa o no famosa, que aquí no hay famosos, que Ricky Martin famoso y toda la cosa. Estoy de acuerdo con todo eso, pero sí les tengo que decir que de mi punto de vista, de mi perspectiva, yo lo siento muy diferente, porque hasta el mae en el Uber me conoce, la mae en inmigración me conoce y todo, y yo deseaba ser invisible. Hay gente que sueña con ser famoso y está bien, y más en una sociedad como ahora, con las redes sociales, la meta es ser famoso. Pero yo aquí vengo a decirles que es un precio alto que hay que pagar. Ahora todos queremos ser reconocidos por nuestro trabajo, y esa parte yo lo agradezco en el alma, que lo tengo, pero también es un precio alto que hay que pagar. Y yo le digo a la gente que el ser conocido no te hace mejor, el ser conocido no te hace bueno. Cualquiera puede ser famoso, cualquiera puede ser conocido. Usted puede ir a matar un presidente mañana y vas a estar en las portadas de todos los periódicos. Pero ¿por qué sos conocido? ¿Por qué querés una plataforma? ¿Qué tenés que decir? ¿Qué legado vas a dejar? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la intención de por qué usted hace las cosas? Yo creo que en el transcurso de la vida eso lo he tenido que ir aprendiendo con pinchazos, con errores, con malas decisiones. He batallado con adicción, he batallado con drogas, promiscuidad, de todo he tenido que lidiar, y creo que gracias a todo eso, a la violación, al secuestro, me ha hecho la persona que soy hoy. Y no me arrepiento de nada, no me devolvería por nada. Bueno, tal vez déjeme devolverme. Sí, me devolvería por una sola cosa. No me hubiera rasurado las cejas cuando tenía 18 años. Porque me arrepiento toda la vida de eso. Entonces saquen las cejas, por favor, porque no vuelven a crecer. Ok. Bueno, voy a sacar un libro porque este libro a mí me cambió la vida. Este libro se llama Los Cuatro Acuerdos. Se lo recomiendo a absolutamente todos. Porque de verdad que al leer esto, y lo leo y lo releo, y cada vez que lo leo aprendo algo nuevo. Pero si pueden, por favor, Los Cuatro Acuerdos. Y de Los Cuatro Acuerdos, para mí el más difícil es no tomar nada personal, ¿verdad? Porque yo por mucho tiempo tomaba las cosas personal. Pasaba un mae en un carnet, playo, ¿verdad? Yo ya me ahuevaba, ¿verdad? Y es difícil. Yo he manejado bullying desde que me recuerdo, por ser delgado, por cómo mis papás me vestían, por tener las pestañas largas, o sea, por todo. O sea, yo saqué número y serie. O sea, usted abre el diccionario en Wikipedia por la foto gay y sale una foto mía así. Entonces, fue un poco difícil tratar de disimular algo que nunca lo he tratado de ser. O sea, yo he sido yo desde que me recuerdo, he luchado por ser yo toda la vida, de tratar de cumplir esa visión de mi abuela, de mensajear y de alguna forma con lo que hago en el maquillaje. Yo ahora decía aquí el compañero de que yo trato de maquillar el alma, y eso es lo que me sostiene. Yo veo a las mujeres, amo tanto a las mujeres que por eso no me acuesto con ellas. Porque las amo y las respeto tanto, y siento que el sexo cambia todo, ¿verdad? Entonces, el amor y el cariño y la admiración que le tengo a las mujeres, creo que también es por un poco por esa situación. La próxima foto que voy a sacar es una foto, bueno, que hay un antes y después de esta foto. Es cuando maquillé al presidente Obama. Aquí la tengo otra vez imprimido porque no es digital. Voy a ponerla aquí. Y
esa foto, esa experiencia más que Obama fue porque el niño, ese primer selfie, Rafael Ángel, nunca soñó llegar a hacer algo como eso. Y yo pensé que era una broma que me estaban haciendo para Chinamo cuando me llamaron para decir que sí podía ir a maquillar a Obama. Yo dije, ok, yeah, right. Y Madonna también, si quieren, ¿verdad? Porque yo decía, como era maquillar a Obama aquí en Costa Rica, ¿verdad? Pero pasó. Pero lo que pasó después es lo que les quiero comentar, que cuando terminé de maquillarlo, me fui a la habitación, me arrodillé y oré y le di gracias a Dios por la oportunidad. Y me recuerdo oyendo una voz que me decía, enjoy the ride, o disfrute el viaje, en español. Y de a partir de ahí, mi vida cambió, por la cual es la razón que maquillo. Y creo que a partir de ahí, ya esa necesidad del ego mío de querer maquillar famosos, o de maquillar esto, de maquillar en televisión, todo cambió totalmente para mí. Y ya mis intenciones y mis aspiraciones han cambiado montones. Y creo que también eso me lleva a lo que me dijo la psicóloga hace años, y la razón que quise poner estas fotos aquí físicamente es que me recuerdo a la psicóloga diciéndome, sí, muy lindo Ángel, usted tiene fotos con conocidos, pero ninguna de esas fotos te abrazan en la noche. Y es cierto. Entonces, ¿por qué quiero darles este mensaje? Porque es tan importante que busquen razones de peso de verdad para que usted haga las cosas. Porque yo nunca me enfoqué en nada más que fueran esas fotos. Y lo logré, pero también dejé al lado muchos otros aspectos de mi vida, como una vida personal. O sea, yo no vivía por nada que no fuera el trabajo. Trabajaba 6-7 días por la semana, 12-14 horas al día, era una obsesión. Me di cuenta que yo me escondía detrás del trabajo. Yo usaba eso como mi refugio para no sentir otras cosas. Y dentro de esas cosas que yo he utilizado es my cannabis pen. Y quise sacar esto porque ahora que se va a legalizar el cannabis, yo he consumido cannabis. Están predicando la palabra. El cannabis ha sido mi medicina que me ha dejado vivir todas estas cosas y no haberme suicidado o no haberme matado, porque para mí ha sido una gran medicina. Y por eso lo hago público, porque quiero tratar de quitar un poco ese estigma, ¿verdad? Mis mejores maquillajes, he estado bien, bien testado. Y entonces quería hacer eso público porque para mí ha sido algo de lo que realmente me ha influenciado en la vida. También traje la otra foto, que es la que siempre me piden, que es la de Jennifer López. Entonces, sí, esa sí estoy rajando porque yo es que no sé, ya no tengo dónde poner cosas. Claro, que después las pasamos, pero al final de cuentas, famosos o no famosos, no importa. Para mí es la misma, tener cualquier persona sentada en mi silla. Para mí todas y todos son lindos, y creo que en esta nueva etapa de mi vida, yo me fui para Estados hace 2 años y medio a cuidar a mis papás. Vengo regresando hace unos meses y volviendo a adaptarme a esta nueva vida post-COVID. Y así como Madonna, reinventándome, a ver qué voy, mi nuevo álbum que voy a sacar, a ver qué voy a hacer. Pero muy contento de que todavía estoy aquí de pie, porque honestamente es para que estuviera muerto, honestamente, sinceramente. Solo porque de verdad Dios no ha terminado conmigo, que estoy aquí vivo enfrente de todos ustedes. Para cerrar con un mensaje, yo creo que he visto cambiar mucho lo que es la, entre comillas, comunidad gay, que muchas veces yo lo que menos siento es comunidad. Tal vez porque en los tiempos de antes, uno tenía para conocer a alguien o ser un amigo, había que salir, o sea, había que bañarse, había que producirse, había que ir a un lugar físicamente, no sé, comprarle el trago a alguien, o sea, era todo un ritual. Y lo extraño, porque ahora siento que es como muy, bueno, nada así como que
ya es muy frío. Y me recuerdo el otro día que me agarré con dos maes que se estaban besando y, yo como tan inocente diciendo, ay, qué lindo, son gay, no sabía. Y se enojaron conmigo porque me dijeron, no, nosotros no somos gay. Y yo, ok, entonces en mi cabeza si ustedes dos maes están besando, mínimo hay algo ahí, ¿verdad? Y entonces me dicen que no, que son pansexual. Entonces yo, les gusta tener sexo con pan. Es verdad, ya me explicaron lo que era pansexual y de todas las diferentes situaciones que hay ahora. Entonces yo también estoy tratando de navegar mi antigua escuela con la nueva generación, pero también le digo a la nueva generación que nos tenga paciencia, pero también respeto. Porque gracias a locas como yo y locas anteriores que abrieron el camino, que murieron a raíz de simplemente querer decir en voz alta que eran gay, ahora se enojan porque no quieren etiquetas. Entonces yo sí creo que hay que aprender más de todos y entender que todos tenemos una historia y que todos tenemos algo que aprender, que todos somos especiales. Como usted decía, es competir con uno mismo. Yo no compito con los demás, yo ya me bajo el piso solo, no necesito que nadie más me lo baje. Yo constantemente me estoy auto analizando y auto criticando. El sol brilla para todos y tenemos que aprender a apoyarnos y a ver las diferencias como algo especial y no como que son nuestros enemigos. Entonces, gracias por escuchar, que Dios me los bendiga y bueno, mucho gusto. Tengo 25 años, empecé mi transición hace 3 años y no hay muchas cosas que tal vez pueda enseñar porque como contó Ángel Rafael, muchas veces en esta vida nos toca movernos del lugar donde estamos y dejamos muchas cosas atrás, entonces muchos de mis recuerdos o muchas de mis cosas que podía enseñar no las tengo yo, las tiene mi mamá o conocidos o familiares o demás. Entonces literalmente en mi bolso lo que ando es con lo que me arreglo todos los días para ir al trabajo. Les puedo enseñar, pero les puedo comentar un poquito más de lo que ha sido mi vida y lo que se convirtió en maquillaje, lo que me hizo el maquillaje a mí como persona. empecé a descubrir el maquillaje aproximadamente a los 14 años, cuando estaba en el colegio, y fue porque tenía una alergia en los ojos. Se me empezaron a hacer escamas en las pestañas y me mandaban gotas, me mandaban cremas, me mandaban tratamientos y nada me funcionaba. Y descubrí el encrespador transparente. Me encrespé las pestañas por primera vez con el encrespador transparente. Ya esto se convirtió en un, literalmente en un portillo para decir, wow, qué increíble, qué seguridad me dio esto. Y ya no eran solo las pestañas, eran las cejas. Era polvos, era base, como en aquellos tiempos una no descubría el skincare ni nada de eso, entonces nada de eso existió. Tenía la piel bonita, bendito sea nuestro reino y nuestro señor, pero lamentablemente, ¿verdad?, con los años de maquillarse y con entre más una se pone, más una quiere, vienen también las marquitas, las espinillitas, todo esto. Ya descubrí una de skincare, ya se empiezan a cuidar un poquito más, todo empieza a evolucionar, hasta el día de hoy. En ese transcurso en el que descubro el maquillaje, no pensaba que el maquillaje iba a ser una herramienta de trabajo, una plataforma para conocer personas, un lugar donde sabía que iba a lograr muchísimas cosas. De igual forma, nunca estuve tan agarrada a las redes sociales, hasta la fecha soy así, sí tengo redes sociales, pero no las uso, porque me da mucha pereza. Entonces, soy como muy, muy empírica, tengo mis contactos de maquillaje, pero todos son como muy así, como underground, no son como famosos ni nada por el estilo. Trabajé una temporada en Repretel, pero había pasado muchas cosas ahí por medio, entonces el ser una chica trans es complicado, pero es lo mejor que me pudo haber pasado. Soy la mujer más feliz del mundo.
Y todo esto porque el maquillaje llegó de nuevo. Llegó siendo literalmente el remedio para una alergia que tenía en los ojos y ahora es literalmente la forma en la cual me vuelvo cada día más segura, que cada vez que salgo de mi casa, sí tengo miedo de que me maten, tengo miedo de toparme con una persona transfóbica o de verme en cualquier situación delicada, pero al mismo tiempo me salgo de mi casa tan segura y tan feliz de decir, me pongo mis sombras, me pongo mi encrespador, me hago mis cejas, me hago mi fondo de maquillaje, utilizo mis cremas de skincare. Y soy yo, soy feliz, estoy completa. Me siento muy feliz porque poco a poco he logrado ciertas cosas, como el hecho de que ahora voy a salir del país por primera vez, no voy a ir a Estados Unidos, pero voy a ir a El Salvador, voy a conocer El Salvador como jurado de un concurso de belleza. Donde voy a juzgar la parte de la belleza, la parte del maquillaje y demás, y eso me hace sentir muy feliz porque fue algo que pasó y que vino un resultado de 7 años de aprender, de caerme, de hacerme cosas terribles en la cara, que si gustan me pueden buscar en redes sociales y todavía van a encontrar cosas de esas, porque como les digo, no uso redes sociales, entonces todo lo que subí ahí está todavía. Es un resultado de caerme y de aprender, que hoy por hoy me hace muy feliz porque sé que todos los días voy a ir logrando, con esa seguridad que me mostró el maquillaje, hacerlo, a disfrutar de mi vida, a vivirla. Porque de hecho hay una canción que se llama Vivir así es morir de amor, y es completamente cierto. No es lo mismo vivir sufriendo que sobrevivir siendo feliz. Yo sobrevivo ahora todos los días, sobrevivo a que hay veces no voy a tener trabajo, a que hay veces sí voy a tener trabajo, a que hay veces voy a tener clientes de maquillaje, a que hay veces no voy a tener clientes de maquillaje, a que me pueden llamar una temporada repetir, a que no me pueden llamar una temporada repetir, a que un día puedo estar bien saludablemente, a que otro día no. Entonces todos los días sobrevivo, pero ahora sobrevivo siendo una mujer feliz. Antes vivía para hacer feliz a los demás. Entonces es como un switch que hay que cambiar, que hay que darle vuelta y empezar a disfrutar un poquito más esos pequeños detalles y esas cositas tan diminutas que a veces no tomamos atención y se convierten como en lo que nos muestra realmente quiénes somos. Sí les voy a mostrar el contenido de mi bolso, porque me encanta mostrar el contenido de mi bolso, aunque es un desastre, porque es el bolso de una mujer y es el bolso de una mujer trans, principalmente. Yo tengo una pregunta, como el más chismoso, ¿cómo le pueden repetir? Yo lo voy a decir porque también me encanta chisme. Empecé en una temporada de Los Toros. De hecho, estaba empezando mi transición, entonces ya tenía el pelo corto y usaba peluca. ¿Y en Los Toros? Pero no en Los Toros porque estábamos en pandemia. Ah, okay. Entonces trabajábamos directamente en el canal. Okay. Al principio fue muy vacilón porque como que de primera instancia en la llegada como que nadie sabía que yo era trans hasta que ya alguien lo comentó. Y cuando ya se regó la ola es como, ¡ay, es hombre! ¡Ay, es mujer, pero tiene pene! ¡Ay, es peluca! ¡Ay, pero es muy alta! ¡Ay! Entonces... ¿Ya no es peluca? No, ya está peluca. Ya está peluca, ya son 3 añitos. Al principio sí eran pelucas y demás, y era muy vacilón porque al inicio yo dije, voy a ir con la misma peluca todos los días para que nadie se dé cuenta. Y cuando ya todo el mundo se dio cuenta, dije, como una es una mujer trans, y las mujeres trans somos las únicas mujeres que tenemos la capacidad del mundo de convertirnos y hacernos como nosotras queremos todos los días. Bueno, todas mujeres podemos hacerlo, pero nosotras un poquito más. Entonces ya yo un día iba castaña, pelo largo, el otro día iba pelo negro largo, el otro día iba rubia con un bob. Hasta que un día... No me decían nada en cuanto al área en la que yo trabajaba. Pero sí cuchicheaban todos hablaban, todos me decían mil cosas. Hasta que un día hubo un comentario un poco incómodo y pasado en el que me preguntaron, ¿cuál es su nombre? Y yo, ¿Alana? No, pero ¿cuál es su nombre en su cédula? Y yo, ¿Alana? Le enseñó mi cédula. Y hubo alguien que se encargó de buscar mi nombre antiguo. Y me lo decían y me molestaban con eso. Luego hubo una situación en la que yo no sé si han visto el meme de estamos perdidas. Claro. Empezaban a hacer esa broma, estamos perdidas, o chamaco. Y esa broma hasta que yo un día, yo toleraba,
porque yo decía, es trabajo y no me puedo pelear con la plata porque ocupo la plata para muchas cosas, para sobrevivir y demás. Entonces yo no me quería pelear con el trabajo, hasta que yo dije, no, no más, enough. Fui, hablé con el encargado y le dije, pasa hasta esta situación y no voy a tolerar una vez más. Y ya se lo avisé. Y en guerra avisada no me resultan. Y si mueren, no mueren tantos. Dicho y hecho, volvió a suceder una segunda vez y fui, hablé con el jefe. El jefe habló con todos los camarógrafos y demás, porque era el área de camarógrafos en los que hacían las bromas. Y a todos les hicieron un llamado de atención. Les dijeron que si volvía a pasar, los iban a vetar de goce salarial, que es una de las nuevas leyes que tenemos en beneficio de las chicas trans y todas las personas queer y demás, que si pasamos por una situación de bullying o acoso laboral, una de las primeras formas en las cuales van a atacar a las personas que nos hicieron daño es vetándoles su salario. O sea, pueden conseguir trabajo, pero su salario no va a ser el mínimo. Entonces, es un beneficio que tenemos, entonces, pobrecitos ellos. Después de eso todo cambió, entonces ahora todo el mundo era, ¡hola, Anita! ¿Cómo estás? Ya también empezaron a aparecer los maes que creen que porque una es una mujer con pene, ellos son gays, entonces como, sí me gusta ella, pero no le voy a decir que me gusta porque tiene pene y luego me van a molestar. Y situaciones de situaciones en el canal hasta que terminó la primera temporada, regresé la segunda temporada. Ya regresé un poquito más cambiada, ya tenía un poquito más de confianza, ya todos sabían qué hacía en el canal, porque las demás maquillistas no lo hacían, que era encargarme de las caracterizaciones y los efectos especiales, y entonces ya me respetaban un poquito más. Ya no era Lana la trans, sino que ahora Lana la maquillista. Lana la que viene a maquillar específicamente, la matraca, repreté, y eso me hacía muy feliz, porque entonces ya me respetaban por mi trabajo, por lo que hacía. Ya me respetaban, no solamente porque me debía respetar, sino porque realmente vieron que mi trabajo también valía y era importante. Hasta que ya la última temporada, como que ya definitivamente las cosas no se dieron, porque ya, ya, mucha cosa. Entonces dije, ya no vuelvo más, porque no estaban pagando lo que tenía que pagar y quería que trabajara en más cosas que las que tenía que hacer. De ahí en más, actualmente trabajo en un bar de ambiente que se llama Donde Candy. Estuve trabajando aproximadamente 8 o 9 meses como transformista. Y en esos 8 o 9 meses hice mi ahorro para poder hacerme mi primer operación. Me puse las chichis. Tengo 15 días de operada. Y eso también vino a raíz del maquillaje. Entonces es como ver todo lo que se da por algo tan diminuto, por una paleta de sombras, por un lápiz de cejas, por trabajar en mundo cosmético y aconsejar a la señora y decirle, mi amor, vea, si usted se compra ese lápiz, entonces compres también aquello, y compres también aquello, y compres también aquello. Y al final eso hizo que la gente, porque digamos, yo tal vez no soy tan conocida en el medio, pero sí la gente que me conoce, tuviera como ese afecto y esa aceptación que muchas veces esperamos, que no tenemos de la familia o demás. Recibirla de esas personas a las cuales se dieron cuenta que lo que hacía y me gustaba realmente funcionaba, o realmente lo estaba haciendo con todo mi corazón y con la experiencia de muchas caídas y de muchas levantadas y del tiempo. Entonces les voy a enseñar un poquito lo que hay en mi bolso para que se olviden, espero que se olviden, porque si no se olviden me rebas. Está súper desordenado porque venía un poco tarde, pero voy a hacerlo levemente rápido. Ese es el beneficio de las tetas. Ok, como toda mujer, cargamos mil cosas en el bolso. Entonces, lo primero, voy a ir sacándolo todo. Haz un monedero, porque uno nunca sabe cuándo una persona le va a pedir una monedita, y por una monedita una la pueden matar. Un cepillo, una cartera, perfume, un cargador de emergencia, aunque tenemos otro cargador. Exacto. Laca para el cabello, porque el frizz. Una cosmetiquera de brochas. All right. La cosmetiquera de productos. Una paleta de sombras, la favorita. La otra, porque ya se me gastaron unas sombras y me gustan mucho. Una paleta de sombras barata, pero tiene color negro y me cuesta mucho encontrar paletas negras. El celular del trabajo. El celular de emergencia, el otro celular que está aquí abajo. ¿Tres celulares? Y
Y si me preguntan, no contesto. Desodorante. Toallitas húmedas para limpiarse el cuchi. Otra paleta de sombras. Cepillo de crepé, porque uno nunca sabe, un crepecito en la noche para un peinado exótico cambia todo el look. Cepillo, otro cepillo, porque ajá, uno nunca sabe. Una paletita de correctores. Una crema para el frame de la piel. Un polvito translúcido. Protección, muy importante la protección. Fuego, porque sin fuego no se puede prender. Exacto. Bueno, yo no saqué todo el tampoco. Gloss, pasta de dientes, lapicero, porque uno nunca sabe un autógrafo, aunque uno no es famoso. Las llaves de la empresa, del trabajo, el kit de curación de las cicatrices de las tetas, una paleta de bronzer, aplicadores. Basura de pastillas, porque siempre hay que andar pastillas, pero tío, una no deja la basura tirada por todos lados, que es en el bolsito. ¿Qué más? Tijeras, porque se ocupan para el kit de limpieza y de cuidado, ¿verdad? Un color para las uñas, aunque ando las uñas hechas mierda, pero el colorcito para las uñas. Y para todas aquellas personas que nos tratan mal. Es muy vacilón porque siempre me he acostumbrado a cargar muchísimas cosas en mi bolso, pero todas las cosas que cargo siempre me dicen, ¿por qué lleva tanta cosa? Sin esto no puedo vivir. Exacto. Todo esto soy yo, literalmente. Entonces, este es el bolso de una mujer trans. Espero que hayas disfrutado muchísimo. Y mi consejo para todos es disfruten mucho la vida y valoren esas cositas pequeñitas que a veces no vemos en muchas cosas que pasan alrededor. Y no todos son redes sociales, no todos son fotos. Hay veces nos quedamos sin poder captar muchos recuerdos, y los recuerdos que tenemos a la mano son los más lindos. Entonces, besos. Espero que disfruten el resto de la noche. Y muchas gracias a todos por venir. Y a este proyecto tan bonito por prestarnos un espacio para hablar de todas estas cositas que muchas veces pasan desapercibidas. Sí. Oli. Hello. Hola, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo tenemos? Igual. Ah, ok. Bueno, Dino, qué lindo escuchar tantas historias tan bonitas. En serio, fue un placer así escucharlos. Y bueno, ya conocí a Nati, a Fabi, bueno, un placer conocerte en persona, y igual vos, yo soy cáncer. Y bueno, mi presentación. Di, no sé cómo hacer para que esto nada más pase. O sea, yo no tengo como una secuencia, nada más de como que ahí vayan pasando sus cosas. Bueno, y no sé, la mayoría, yo creo que acá me conocen, y realmente a mí no me gusta hablar de mí, pero bueno, igual es un placer compartir un espacio con ustedes. Y bueno, para contar un poquito mi historia, como dijo Erra, yo crecí en Pérez Celedón, y bueno, desde pequeño creo, como Mari, y dice, desde pequeño creo que tengo como cierta fascinación por el cabello, porque recuerdo mucho que me encantaba como, no sé, peinar a mis primas, acompañar a mi mamá y a mi hermana a peluquearse, y sí, no sé, como que la mayoría de mi familia es colocha, y tal vez eso no me permitía como probar con el cabello, porque desde donde sabemos como que los colochos no se deberían de cepillar mucho, ¿verdad? Y o quedan así. Hay excepciones. Bueno, y sí, recuerdo que tenía una prima que se llama Ale, que estudiaba aquí en San José, y cada vez que llegaba, como que yo chiquitito me sentaba así, justo como yo estoy, pero
O sea, ella era yo, Nagger. Y yo me ponía como encima y empezaba como a cepillarle el pelo, le hacía una cola, se la soltaba y así. Y todo eso era como desde los 7 años, tal vez. Y no sé, como que así fue todo el proceso, pero recuerdo como que llegó el momento, ya como en el salir del colegio, y tenía que tomar como la decisión de una carrera profesional, ¿verdad? Y como que desde el conocimiento de mis padres, como que la mejor opción jamás hubiera sido esto, y yo ni siquiera lo pude reconocer en su momento. Entonces como que me vi súper obligado a aplicar a universidades estatales, y sí, tenía que buscar un futuro profesional agradeciendo como toda esa, no sé, como las oportunidades. Entonces, bueno, entré a la UCR y me vine a vivir a San José con mi abuelita. Y no sé, ahí estuve como un semestre y al final como que ya yo decidí que no quería seguir estudiando a la carrera en la que entré, que era química. Y quise como, no sé, seguir llevando como generales y me metí a trabajar a Zara, que estaba abriendo una tienda en Multiplaza del Este. Ahí conocí a una chica que, bueno, ella estaba estudiando en IEXA, entonces yo un día le pregunté ahí como, hey, ¿de dónde es ese uniforme? Y ella me contó como es de IEXA. Yo ni siquiera conocía que había una academia que diera como todas estas áreas, entonces yo fui a averiguar un día, y de ahí fue donde me enteré como que tenía esta opción, y le conté a mi mamá, y ella, súper linda, me dijo que, ¿por qué no estudiaba eso? Digamos que a mí siempre me ha gustado, digamos, ella lo reconoció. Y yo dije, sí, ¿verdad? O sea, ni siquiera estaba buscando como esa aprobación o ese apoyo. Y di, ella, súper linda, y sí, qué lindas que son las mamás. Y di, gracias a eso, di a ella como por su apoyo, me dijo que sí, que estudiara ahí. Y bueno, incluso me lo pagó. Y yo, bueno, seguí estudiando. Ahí estudié como en IEXA, ya paralelo como diseño publicitario, y no sé, como que también esto me metió un poquito en el área de moda. Al final terminé y bueno, nunca trabajé en diseño, y ya como que tenía trabajo en, como en peluquero, digamos. Y sí, así fue. Y sorry, estoy como súper abrumado. Y... ¿ah? Gracias. O sea, tengo un favorito. Ah, bueno, digamos, quería mencionar también a Luis González, como que no sé, muchos acá lo conocen, y es como un colega que me apoyó un montón, como que Luis González. Sí, trabajamos muchísimos años juntos. Él dice, cada más como a la parte de maquillar, y yo como que peinando. Entonces, y por muchísimo tiempo estuvimos ahí como siendo una dupla, andando por todo lado, andábamos como por todo el país ahí con Salveque, viajando en buses, trabajando en bodas, en producciones, en shoots y así. Y fue súper lindo porque siento como que éramos ahí de alguna forma como que teníamos como toda esa, no sé, como sed de aprender y conocer y apoyar y crecer, y no sé, ahí estuvimos como sumándonos a las nuevas tendencias en ese momento, que de repente, digamos, como que todo estaba cambiando un poco. Los maquillajes eran más como brillantes, y antes era todo como super mate, los cabellos eran como más relajados y acentuados y así. Y entonces como que esto nos dio como características ahí peculiares que nos empezaron a impulsar y como a posicionar, y le llamaba la atención a la gente. Entonces de alguna forma como que empezamos a conseguir bastante trabajo y pudimos dedicarnos como de cada uno en su área y especializarnos en eso. Y ok, digamos, entonces yo estuve como trabajando mucho tiempo en producción, y no sé, eso fue como por muchos años, pero de repente como que me entró esta incertidumbre ahí como de qué tan superficial es eso, qué tanto quiero como yo enfocarme a vender lo que es como imagen y así solamente. Entonces
de alguna forma como que por dicha también sentí que tenía como esta característica de poder como especializarme en corte, y eso es como realmente lo que a mí me llena, y realmente, no sé, creo que es como un espacio más íntimo donde uno puede estar ahí como en conexión con la persona, con el cliente, tratar de entender qué es lo que quiere y resaltar como su personalidad, ¿verdad? Porque de alguna forma, en algún momento, un cliente comentándome me decía, es que el cabello es como lo que nos define o nos puede describir lo que somos si estuviéramos desnudos, ¿verdad? Y es cierto, o sea, si nadie aquí tuviese ropa, como que la forma, la lectura o la forma de comunicarnos que tenemos es como a través de nuestro cabello. Y sí, yo estoy completamente de acuerdo y me encanta, y siento que es como súper lindo poder potenciar a las personas desde día de cada esencia y desde su personalidad para poder, no sé, resaltar como lo que son o como les gusta sentirse. Y también, digamos, esto me ayudó como a reconocer como el talento que podía tener, porque, digamos, como que siempre me ha costado como identificarme como artista. Y, digamos, como que, no sé, siempre era como mi sueño, digamos. Yo decía como qué lindo hacer pintura, qué lindo, no sé, hacer cerámica y qué lindo ser artista, pero como que no podía integrarlo en mí. Pero desde esa parte de poder como encontrar como en la gente y hacerlo como pulir y destacar como la forma en la que la gente quería verse y lucir, eso como que de verdad sí me llegó como un poco más como el alma, y como decir, como creerlo y no sé, como tener ese potencial. Y vamos a ver, bueno, y esto mismo me ha hecho como, digamos, crear un espacio seguro en mi lugar para que la gente pueda como acercarse y que se sienta cómodo. O sea, que yo quiero como que la gente llegue, y esté ahí, me diga qué es lo que quiere conseguir de mí, y yo poder, o sea, hacerlo de mi mejor manera para que luzca en la forma en la que quiere, ¿verdad? Y siento que eso es súper lindo porque, de alguna forma, no sé, como que, o sea, hay todo tipo de personas y pueden expresarse en la manera que quieran. Y vamos a ver, ¿qué más nos falta? Bueno, ya ni entiendo mis apuntes. Okay, digamos, para recordar lo esencial. Ay, vean qué lindo foto. Bueno, también es súper lindo como que yo puedo conocer a la gente más íntimamente, puedo como conocer a la familia de mis amigos, la familia de mis clientes, puedo estar ahí como en fechas especiales, como por ejemplo esta. Y también para hablar un poquito de lo esencial, que era lo que tenemos que traer. Digamos, yo creo que primero la esencia es como lo que yo tengo, mis manos, porque es como lo que hacen y lo que crean. Un poquito, digamos, estar como bien en el estado de ánimo y bien emocionalmente, porque nunca es lo mismo si yo estoy como de baja o de bajón, o si yo estoy así como en el... O sea, digamos, yo siento que yo soy demasiado mental y a veces estoy demasiado como pensando en todo. Y cuando ni siquiera pienso, es cuando simplemente soy y puedo como expresarme y hacer, y es como en donde consigo estar como pleno. Y bueno, lo otro que traía que es como esencial para mí es como el peine, las tijeras, que gracias a eso como que yo creo que puedo hacer muchas cosas y ir a cualquier lugar. Y digamos, estas tijeras me las regaló mi abuelo, que también es algo súper lindo y significativo para mí. Bueno, esto es como un peine X, pero igual con estas dos cosas puedo hacer muchas cosas. Y bueno, otra cosa que pasa es como que siempre se me olvida la capa, como que a veces hago como domicilios o voy donde mi familia Pérez, así como que puedo llevar peine y tijeras, pero la capa siempre se me olvida, entonces terminamos usando un paño, una sábana, lo que sea. Entonces creo que es algo que debería sumar como en las cosas esenciales. Y sí, creo que, digamos, como de lo que todo le da más sentido a lo que yo hago es cuando la gente me dice como
gracias, es justo lo que quería y vos lo hiciste realidad. Entonces, di, es como lo que significa todo para mí. Y ya, eso sería lo que... Bueno, que salud. Antes de finalizar la mesa, me gustaría entregarles un...